de mi amiga Valentina. La obra se llama El viaje de Valentina. Esta obra la hicimos, el guión se hizo en el año 2020, justo cuando ya habían pasado, ¿no?, los incendios, la primera vez que hubo incendios en la Chiquitanía. Una obra de teatro dirigida para niños debe ser muy divertida y llamativa, haciendo volar su imaginación y logrando su participación como espectadores. Puede tener diferentes formatos: musical, drama, comedia, tragicomedia, entre otros. Para que la obra sea exitosa, el lenguaje, la historia y los valores deben ser adecuados a la edad de los niños y, sobre todo, se debe tener una trama inteligente y entretenida para poder captar la atención del público. Muchas de las propuestas buscan transmitir alguna enseñanza sana y valores mediante casos reales. Por ejemplo, motivarlos a cuidar el medio ambiente, los animales y todo lo que los rodea. Hacemos una investigación de tanto investigaciones científicas en periódico, radio, y aparte también hacemos entrevistas. Nosotros hemos entrevistado a guardaparques, bomberos, hemos entrevistado a activistas y nos han contado toda la realidad. A partir de esa información que captamos es que se crea esta ficción que es el viaje de Valentina. Muchos de los textos que dicen los personajes, la señora Paraba, el mono, Valentina, todo, son citas literales de los testimonios que hemos podido recuperar. Y yo creo que también esa es una de las gran fortaleza que tiene la obra, que al ser realmente tan investigada, que tiene todo, por atrás tiene mucha investigación, hace que muchas cosas sean muy, lleguen muy fácil, ¿no? Una obra de teatro se basa en el guión, en el cual se tienen los textos, diálogos y las didascalias, que son los textos que dan las marcaciones de espacio y desplazamiento. La compañía de teatro se basa sobre todo en el texto para realizar el montaje de la obra. El viaje de Valentina ha tenido varias etapas. El texto se ha desarrollado aproximadamente en 6 meses. La primera versión fue virtual, la hacíamos por Zoom durante la pandemia. Esa la ensayamos, si no me equivoco, 2-3 meses. Y ya cuando se habilitó un poquito la pandemia, a fines del 2020, hicimos la primera versión presencial, que eso ya fue un montaje de 2 meses, más o menos, ¿no? Pero ya veníamos con mucho trabajo, el personaje, de guión, de todo, ¿no? La obra ya viene corriendo desde el 2020. Por otro lado, están los personajes de las obras, que podrán ser reales o pertenecer al imaginario de los creadores. En esta ocasión, el viaje de Valentina se basa en seres antropomorfos. Los tipos de personajes se pueden dividir en función de su caracterización y en función de su participación. En la obra existe música ejecutada en vivo por los personajes, pero también música grabada que ayuda a los niños o al espectador a ponerse en situación, a sentir empatía y transmitir diferentes emociones. En Valentina hago bastantes personajes que tengo muchos destellos por ahí, que yo soy el cazador, después soy la paraba y también soy el jaguar. Y atrás también me dedico a hacer música en escena, algunos efectos de sonido y utilerías también, a veces humo, burbujas también y así. Me gusta representar un personaje. Bueno, yo tengo una personalidad bastante, no es histriónica, ¿no?, pero bastante chistosa, como coqueta, ¿no? Entonces, ya siempre uno aporta desde la persona a la actriz, ¿no? Entonces, creo que siempre me han hecho encajar con ese tipo de personajes también. Por ejemplo, en la obra de El viaje de Valentina, mi personaje Sin Sabor, ¿no? Entonces Sin Sabor es un personaje, es como extrovertido, ¿no? La amiga, media coquetona, media histriónica. Quizás esos son los personajes que sin querer siempre he abordado un poquito más. En El viaje de Valentina interpreto al Monkey Man, el mono divertido, que se llama en realidad Arturito. Y nada, es un mono que fue sacado de la Chiquitanía y llevado a una casa para ser domesticado, donde muerde a los niños que estaban jugando con ellos
y bueno, tiene que huir porque si no lo pueden hasta matar, ¿no? El vestuario de una obra de teatro es muy importante, ya que ayuda con los adornos o decoración. Hace que la obra se pueda situar en un lugar o tiempo y al relato de la historia. La indumentaria en la producción de Cabra Teatro es realista, ya que se ha basado en los personajes reales de la investigación que realizó para poder crear el guión. Nos ha costado también mucho conseguir las utilerías para los personajes y sobre todo, que le comentaba, las máscaras, que todos usan máscaras y estas máscaras son hechas artesanalmente y a medida, digamos, de cada uno. El vestuario que yo tengo es un vestuario completito, como una especie de mameluco completo, con unas medias, unos guantes, el chulito, ¿no? Y una máscara. Lo único que me cuesta del personaje, del vestuario, es que hace calor. Y bueno, aquí en Santa Cruz hace calor. Hay muchas obras infantiles, de adultos, que no llevan maquillaje porque no es tal vez necesario para la escena. Pero creo que son complementos, ¿no? Tanto para las luces, para también para el espectáculo que se quiere dar, para los que llegan a ver, los comerciales que llegan a ver la obra, ¿no? Entonces, creo que ambos tienen que ser con moderación, a no ser que sea ese el objetivo y propósito de la obra, ¿no? Que se vean los vestuarios, ¿no? O que se vea el maquillaje, ¿no? Un elemento fundamental en todas las puestas en escena es el tener el financiamiento que cubra con los costos. El presupuesto debe ser preciso y bien elaborado. Debe incluir el pago de los actores, la dirección, los gastos de la escenografía, utilería, vestuario y los gastos de sonido, entre otros elementos que son necesarios para realizar una obra de teatro. Una obra como la que acaban de ver, El viaje de Valentina, su construcción desde escenografía, vestuario, diseño de luces, pago de ensayos, actores, actrices, investigación, escritura de guión, te puede estar costando alrededor de los 10.000 a 15.000 bolivianos, por lo bajo, digamos, ¿no? Porque sí, todo el material cuesta. Generalmente, cuando se trabaja con vestuario, se aparta un presupuesto, ¿no es cierto? Pero dentro de mi trabajo también es poder darle funcionalidad a esto, ya que hay muchos grupos de teatro que no cuentan específicamente con un presupuesto o directamente son adaptaciones. Entonces, eso se habla en la primera reunión con dirección, ¿no? Saber si tienen un presupuesto planeado, cuánto es ese presupuesto, cuántos personajes son, si es un presupuesto bajo o si es un presupuesto medianamente, digamos, ¿no? Porque igual hay obras donde se tiene un presupuesto medio, entonces efectivizar esa plata y que se pueda lograr la visión de los directores, ¿no? Ya sea mediante usar prendas que ellos ya tenían en su stock por otras obras y reutilizarlas, cosa de mezclar ciertas texturas, o también una herramienta muy práctica para nosotros aquí en Bolivia es la ropa americana, ¿no es cierto? Entonces, seleccionar telas, distintas telas que podamos reutilizar y así no generar también más basura. Porque ese siempre ha sido el objetivo de mi trabajo, ¿no? No generar más consumo sobre ya el consumo que hay. Entonces, incluso de prendas que todos los actores puedan donar, ver las texturas que se puedan utilizar. En estas obras dirigidas para niños, se debe tener ciertos cuidados al momento de dar el mensaje o de transmitir la idea, cuidando el vocabulario que se utiliza, ya que el propósito de las obras es divertir de manera educativa a los más pequeños de la casa. Creo que hay que tener un poco, quizá un poco de cuidado. Por ejemplo, en el teatro que nosotros aprendemos en la escuela no es el teatro para niños. Entonces, cuando hicimos nuestras primeras funciones, tuvimos invitado a muchos amigos de teatro ya que tienen más experiencia que nosotros y nos dijeron algunas cosas como que en la interpretación, que como que había que bajarle cierta energía en ciertos momentos, igual en el tema de los diálogos, habían diálogos que eran muy fuertes para los niños, como nosotros decíamos una frase de que la osita hormiguera se murió. Entonces tuvimos que cambiar cosas para que los niños sí entiendan que ella murió, pero de una forma más poética, ¿no?
hacer una obra de teatro para niños y niñas, pero no pensando, ¿no?, como, voy a hacer una obra para niños, no subestimando la percepción del niño o niña, sino más bien voy a hacer una obra de teatro. Ahora, que vayan a ver niños y niñas y adultos y demás, ya es otra cosa, pero creo que es el mismo empeño que cuando uno hace una obra de teatro para públicos mayores. El viaje de Valentina para nosotros ha sido un reto totalmente montarlo. ¿Por qué? Porque la osa hormiguera Valentina la mataron de una manera muy cruel. Fue terrible el caso, fue muy duro. La gente sufría con este caso. Entonces, ¿cómo contamos esto a los niños? ¿No? ¿Cómo llegamos a los niños? Les decimos esto porque tampoco podemos contarles, vivió feliz para siempre en el bosque. No, porque no podemos mentir a los niños tampoco. Entonces, buscamos a través de la narración, a través de técnicas teatrales, a través del juego, de las bromas, y sobre todo de saber que las niñas, los niños, son súper inteligentes, son súper vivos, ¿me entiendes? No tratarlos, que se tiende mucho en el teatro infantil, ¿no? De subestimar a la capacidad de los niños, ¿no? Entonces eso, darles realidad, darles, utilizar estas técnicas que son para adultos, llevarlas al teatro infantil, ¿no? El teatro infantil es muy, muy serio, por el contrario, muchas veces, es una obra de niños, dicen, es más simple, ¿no? El teatro infantil es mucho más difícil de hacer, mucho más complejo, porque te requiere no solamente técnica actoral, dramaturgia, sino también te requiere mucha técnica, mucho escenografía, luces, vestuario. ¿Por qué? Porque el niño es extremadamente honesto. El arte escénico tiene sus reconocimientos. Esta obra ha sido ganadora del Premio Nacional Peter Travesí, entre otros premios. Ha estado en el Festival Nacional de Teatro de La Paz, en el Festival de Teatro de Cochabamba y en los festivales más importantes a nivel nacional. Se quiere olvidar el caso de Valentina, pero no tenemos que dejar que se olvide, porque eso significa esta obra te recuerda lo que ha pasado, lo que sigue pasando, las injusticias con el tráfico de animales, en el que está metido un montón de gente, un montón de política, políticos, las injusticias que pasan en la chiquitanía, que hasta el día de hoy no se puede solucionar. Entonces, por eso es que hemos tenido la suerte también de que le han dado atención, y esperemos que siga así, ¿no? Que no se olvide, y esperemos que también, como les digo, como elenco, nosotros siempre queremos lograr acción social, que de acá salgamos a investigar, a querer cambiar algo. Cuando un niño ve una obra de teatro, fomenta su concentración, su memoria, su capacidad de socializar y su empatía con los otros. Promovemos su capacidad de reflexión, estimulamos la creatividad e imaginación e invitamos a los niños a combinar la fantasía con la realidad. En esta obra en especial, se enseña a los niños el respeto a la naturaleza y a los animales, incentivándolos a tener conciencia de lo que sucede a su alrededor.